Me parece percibir que después de derribar a su secretario general, las principales figuras del de llamado sector crítico están sintiendo vértigo, eh, algo así como el susto de haber hecho lo que han hecho, eh, o tal vez que se ha quedado sin energías después de la batalla y ahora están, en fin, un poco acogotados ante el próximo capítulo del drama, el cual próximo capítulo consiste en saber quién es el que se atreve a decir lo que ya han decidido. Porque aunque ellos no se atrevan a decirse a sí mismo que ya han decidido, está claro que han decidido. Basta oírles. Solo consideran dos posibilidades, o nuevas elecciones o abstenerse. Y no quieren para nada las nuevas elecciones, entre otras muchas cosas, para no tener que hacer primarias. Lo cual quiere decir que ya está todo hecho. Blanco y en botella. Asunto zanjado. Ahora bien. Habiéndose elevado la posibilidad de la abstención a esta categoría de sacrilegio supremo, pues a ver quién es el guapo que le pone el cascabel, el cascabel al gato. Y todos están intentando pues, esperar esa posibilidad coral, ese congreso, esa fórmula que lo embarulle, que en cierto sentido les confunda con la maleza y les permita más o menos emboscarse individualmente, un poco al menos, para ese maltrago que es hacer frente a la protesta en sus propias agrupaciones o ante esa cosa que se llama las redes sociales y que da tantísimo miedo. Pues bien, cuesta creer ahora mismo que el nuevo líder vaya a salir de tanta pusilanimidad, porque en el tiempo venidero y próximo hará falta, desde luego, entre otras muchas cosas, gente con mucho coraje. Ahora todavía estamos en la época de echarle calma y frío, pero hará falta coraje. Y ese coraje, la verdad es que no lo hemos visto últimamente apenas. Lo hemos visto en Sánchez, eso sí, equivocado o no, Sánchez él se partía la cara por sus posiciones, pero sus críticos han, per han preferido jugar un poco agazapados en las sombras. Ya no podrán hacerlo así, pasado un poco de tiempo, va a tener que hacer lo imprescindible, lo imprescindible, que es atreverse a defender sus puntos de vista con toda claridad y hacer pedagogía, aunque les lluevan piedras.